¿Maestro tiene alguna dificultad en que le pueda apoyar? No, 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 no. Okay. Ya, iniciamos. Disculpa, estaba viendo un material extra para poder avanzar. Y revisamos. Bien, chicos, iniciamos con la clase de hoy. Bueno, la clase anterior ya habíamos tocado, habíamos visto todo lo que es el entorno de Excel, habíamos visto los principales comandos, los principales botones que tiene el entorno de Excel, ¿dale? Ahora, como tema, vamos a ver lo que son la elaboración de cuadros y formatos, ¿correcto? Bien, vamos a iniciar. Como todos ya tienen este archivo que ya se les ha compartido, ¿correcto? Ya. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Ya, chicos, el primer tema que vamos a ver es operaciones para editar datos. Esto ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Con esto hago referencia a cómo editamos los datos que se encuentran dentro de una celda, ¿correcto? Teniendo en consideración que una celda es la parte donde tú seleccionas en el Excel, por ejemplo, la B17. Lo que sale un cuadrito de color verde, a eso se le conoce como una celda, ¿no? Como ya se había mencionado la clase anterior, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos una pequeña basecita, un cuadrito donde tenemos la zona, tenemos destino, traslado y costo de pasaje, ¿correcto? Aquí podemos ver que en zonas tenemos A, B, C, D, E, F. Tenemos como destino, tenemos la ciudad de Cajamarca, Arequipa, Lima, Piura, Ica y Chincha. Y de traslado tenemos que es de modo aéreo o sea terrestre, ¿no? Aquí tenemos en esta columna, tenemos el costo de pasaje. Recordar que toda esta parte superior, del A hasta donde llegue el abecedario, estos son columnas, ¿correcto? Esto ya lo había explicado en la clase anterior. Y los números. Esta parte son las filas, ¿correcto? Entonces, lo primero que vamos a aprender es a mover datos, ¿correcto? Cuando digo mover datos, ¿a qué hago referencia? Por ejemplo, si nosotros tenemos este primer cuadro, ¿correcto? Este es el primer cuadro, y queremos sacar solo el costo de pasaje de Cajamarca. Si vemos en nuestro cuadro, puede ser un poquito más grande, ahí para que les puedan visualizar. Si nosotros vemos este cuadro, podemos ver que Cajamarca tiene un costo de pasaje de 250, ¿correcto? Entonces, nosotros, ¿cómo ponemos esta celda o este dato que se encuentra en esta celda, en la F8, cómo movemos a esta celda, a la I8, ¿correcto? Vamos a aprender de hacerlo dos maneras, ¿ya? La primera es que nosotros nos posicionemos en el valor que queremos mover y nos va a salir, cuando ponemos en la línea de la celda, en la parte verdecita ponemos, nos sale como una cruz de flechita, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos eso, damos clic y arrastramos. Y pegamos, lo soltamos donde queremos y automáticamente se traslada el valor que queremos mover. ¿Correcto? Esa es una manera de poder mover. Ahora, de Arequipa hacemos lo mismo. Damos clic en el valor que queremos mover, buscamos el puntero que esté de una flechita o una cruz con flechitas, damos clic y arrastramos a donde queremos dejar.
Y de esa manera se va quitando de donde queremos mover el dato, ¿no? Y se pasa al otro cuadro que estamos haciendo. Ahí todos pudieron hacer ese proceso. Bien, sí, ahora voy a agrandar un poco más. Vamos a trabajar ahí, ¿correcto? Bien, esa es una manera de que nosotros podamos mover los datos, ¿correcto? Ahora, con el teclado, ¿cómo podríamos hacer el mismo proceso? ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Con el teclado, lo que vamos a hacer es damos clic en la celda que queremos mover, en este caso el F8. Damos clic, presionamos los teclados control más X, ¿correcto? Y pegamos donde queremos, en este caso a la I14, ¿verdad? Presionamos los teclados control más V. Y vemos que también se traslada, ¿no? Se corta el dato y se traslada donde queremos. Recordar que control X. Ese atajo o ese comando de teclados te permite cortar el dato. Es diferente de copiar, ¿correcto? Ahora estamos viendo cómo movemos datos, no estamos viendo cómo copiamos datos. Estamos viendo la manera de mover. Entonces, ahora, si queremos mover el dato de Arequipa, presionamos el teclado control más X y pegamos donde queremos, ¿no? Control V. Y como podemos ver, de la misma manera que hicimos con el mouse, con el teclado también se puede mover, ¿correcto? Ya, voy a repetir. Sí, está bien. Angie, el control C y control V, ese comando o ese atajo de teclado te permite copiar el valor. Lo que estamos haciendo nosotros es mover el valor. Es decir, cortar el dato de una celda para trasladar a otra celda. El control C más el control V, lo que mencionas, te permite copiar el valor. ¿Correcto? Melanie, sí, sí se puede hacer con varias celdas. Voy a repetir el proceso y lo volvemos a hacer. ¿Correcto? A ver. Como dije, el primer método para mover datos es buscar esta flechita o esta cruz de flechas y arrastrar a donde queremos, ¿correcto? Eso sí, todos lo pudieron hacer. La otra segunda forma de que nosotros podamos mover los datos es que presionemos, queremos mover el 250, que es el F8, ¿correcto? Nos damos clic en esa celda. Y presionamos el teclado control más el teclado X, ¿correcto? Presionamos los teclados control, aquí voy a escribir mejor. Este teclado lo pueden encontrar en la parte inferior izquierdo de sus teclados, ¿ya? Es control más, no el signo más. Por solo presionan el teclado control y a la vez, o sea, manteniendo presionado, presionan el teclado X, ¿correcto? Un control más el teclado X. Cuando ustedes presionan eso, van a ver que la celda que queremos mover tiene esta formita o alrededor se pone como unas rayitas rotando, ¿correcto? Cuando está así, se van donde quieren pegar y presionan el teclado control más V. Y como pueden ver, se traslada el dato que tenemos. Adicional a eso, también se traslada el formato con el cual tenemos. ¿Correcto? Es decir, el formato es cómo está la celda, ¿no? Eso en la próxima clase lo vamos a ver con mayor profundidad, pero cuando hacen el control X y el control V, se copia todo el dato. Dato más el formato, ¿correcto? Y aquí ya se borra, pues, ¿no? ¿A todos les salió?
Sí. Sí, correcto, Talía. Es control más X y control V. Correcto, así. Bien. Si ya les salió a todos, estamos buenazo con eso. Bien, chicos, está bien. Cualquier duda, igual levanten la mano para que puedan comentar y ahí volvemos a hacer el ejercicio, ¿correcto? Ahí uno de sus compañeras preguntó si podemos hacer con varias celdas, ¿no? Entonces, también se puede hacer eso. Por ejemplo, vamos a volver, que vamos a poner los 250 que teníamos, ¿correcto? Y lo que voy a hacer es agarrar estos dos, ¿correcto? Presionamos igual control X y pegamos control V. Y lo mismo funciona, ¿correcto? Y lo mismo podemos hacer. Seleccionamos, no sé, tres celdas, cuatro celdas, cinco, seis celdas. Presionamos control X y donde queremos pegar, presionamos control V. ¿Correcto? Con eso ya sabemos ahora cómo mover datos de un lugar a otro o de una celda a otra celda. ¿Correcto? ¿Todos bien hasta ahí? Wilber, ¿qué es lo que no te sale, Wilber? No se ve la pantalla. Chicos, ¿se puede ver mi pantalla? Bien, ya. Bien, chicos, sigamos avanzando entonces. Tenemos varios temitas para tocar hoy. Bien, eso es la manera de mover datos, como les he comentado, ¿ya? Hacemos un control X y ponemos control V. O la otra manera es que busquemos el cursor que sea de unas flechitas o de una cruz con flechas y arrastramos, nomás manteniendo presionado el clic derecho, ¿ok? Eso. Ahora vamos a pasar algo que ya todo el mundo creo que a estas alturas conocemos, pero vamos a repasarlo. Es copiar datos, ¿correcto? ¿Cómo copiamos datos? Ya es muy similar al mover datos. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Con el mouse es un poco tradicional, en verdad, es un poco engorroso y de todas maneras se los voy a enseñar. Para copiar datos simplemente nos posicionamos en el lugar, lo que queremos copiar, en este caso el F8, ¿correcto? Presionamos el teclado control, nos posicionamos en la parte inferior de nuestra celda, ahí en verdecito, y ahí nos sale la flechita más una cruz bien pequeñita al costado. Arrastramos, presionando el clic derecho, soltamos y ya se copia el valor. ¿Vieron? Esa es una manera. La otra manera es simplemente posicionarnos en la celda que queremos copiar, presionamos los teclados control C y donde queremos pegar ponemos control V y podemos ver que ahí se copia el valor que queremos, ¿correcto? ¿Todos pudieron hacer eso? Chicos, ¿todos pudieron hacer eso? ¿Sí? Todos, no puedo volver a ingresar. Bien, ya, entonces todos pudieron hacer el control C y control V. Me salió cero. ¿Por qué te salió cero? Con el mouse. ¿Quieren que repita con el mouse? Ya, correcto, voy a repetir con el mouse. Pantalla. Ahora sí, dale, ya, está bien, chicos. Uy, ¿qué pasó? Ya. Esto no voy a poner, no sé. Para mover datos. Denme un momentito, chicos. Esto es para mover datos. Y aquí voy a poner para copiar datos. Correcto.
Ya, con el mouse, chicos, vamos a repetir. Yo quiero copiar lo que es de Arequipa, ¿no? El costo de pasaje de Arequipa. Entonces, el de Arequipa me cuesta 130. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono en esta celda, en 130, presiono el teclado control, que es está en la parte inferior izquierdo de su teclado, presiono y me dirijo en la parte inferior de la celda y me sale el cursor más una cruz bien pequeñita. Sin soltar el control, arrastro el valor que quiero copiar donde quiero, ¿no? Suelto y me sale ahí los 130. ¿Correcto? Y aquí vemos la primera diferencia entre copiar datos y mover datos. Cuando tú mueves datos, del origen donde estás arrastrando el dato, desaparece. Cuando tú copias, no desaparece, se queda el dato real o el dato origen, ¿correcto? Ahora sí, tenía, sí, me salió. Bien, bien, chicos, bien. Ya, buenazo. Entonces, continuemos ahora. Otra cosa que vamos a aprender ahora es el tema de opciones de pegado, ¿correcto? Esto es también muy, muy importante que aprendamos, ya que con la actividad que vamos a realizar nos va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros teníamos nuestra base o nuestros datos de manera vertical, ¿correcto? Tenemos como que la zona, destino, traslado y costo de pasaje. La zona tenemos A, B, C, D, E, F, ¿correcto? De manera vertical, ¿ya? Un momento para que puedan ver. Ya. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Nosotros aquí queremos poner, por ejemplo, aquí tenemos A. Para A, ¿qué le corresponde? Aquí voy a poner qué zona le corresponde a lo que es A, ¿correcto? Chicos, ¿están? Ay, perdí la conexión. Sí se me escucha, ¿no? Ya. Bien, les decía ahora con opciones de pegado. Ya, cuando nosotros queremos invertir estos datos, es decir, yo quiero que mi dato inicial era esto, ¿no? Mi dato inicial es que yo tenga la zona. Y en las filas tenga A, B, C, D, E, F. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener la zona de esta manera? Zona, pero ahora quiero que esté de manera horizontal, ¿no? Que sea A, B, C, D, E, F. ¿Ya? O, por ejemplo, tengo aquí, no sé, tengo el destino, ¿correcto? Aquí el destino, yo lo tengo de esta manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero que el destino esté de manera horizontal? Es decir, que aquí me diga destino, ¿correcto? Que aquí diga destino, que aquí diga Cajamarca, ¿correcto? Cajamarca, en la otra celda que me pongan Arequipa, en el otro me pongan Lima y en el otro Piura. Si nosotros tenemos un montón de datos, nosotros no podemos hacer manualmente decir, ya, quiero invertir la posición. Si en un principio tenía de manera vertical, quiero ponerlo de manera horizontal, no voy a estar digitando pues todos los datos, ¿no? Porque sería muy engorroso y muy complicado. Podríamos demorarnos una eternidad si tenemos un montón de datos, ¿correcto? Para eso existen las opciones de pegado, ¿ok? Ya, de esta manera vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos el... Chicos, un momento. Bien, si nosotros tenemos, no sé, las zonas de esta manera, de manera vertical, y queremos pegar de esta forma, ¿cómo hacemos? Copiamos, damos clic primero en zona, un clic. Presionamos el clic y seleccionamos todas las celdas que queremos copiar, ¿correcto? Damos clic, seleccionamos todo.
¿Ok? Damos control C, que es copiar, o podemos darle anticlic y podemos poner también la segunda opción que dice copiar. ¿Correcto? Cualquiera de los dos. Dan clic derecho, copiar, o seleccionan lo mismo y ponen control C. En ambos casos les debería dar esta forma, ¿no? Esta, alrededor de los datos que estamos seleccionando, debería salir como unas rayitas rotando. ¿Dale? Una vez que hayan seleccionado, se van a dirigir donde quieren pegar los datos. Yo quiero aquí en la M9, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Presionamos clic derecho. ¿Correcto? Cuando tú presionas clic derecho, te va a salir la tercera opción donde dice opciones de pegado. Vamos a poner en pegado especial, ¿correcto? Vas a darle clic en pegado especial y te va a salir esta ventanita. Cuando te sale esta ventanita, lo que vas a poner es darle clic aquí en la parte inferior, dice transponer. Vas a darle clic y lo vas a dar en aceptar. Si damos eso, automáticamente podemos ver que la columna, los datos que teníamos en columna, ahora pasan de manera horizontal, ¿no? ¿Se llegó a visualizar? ¿Se puede? ¿A todos les salió eso? ¿Todos pudieron pegar de la manera que les he comentado? Bien. Ya, a ver, voy a repetir nuevamente. Chicos, si alguien tiene duda, levanten la mano para que puedan hablar y así vuelvo a explicar. ¿Correcto? A ver, volvemos a hacer. Nosotros tenemos nuestros datos de esta manera. ¿Correcto? Tenemos la zona A, B, C, D de esta forma. Nosotros queremos llevar a esta manera, que es de manera horizontal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo lo que queremos copiar. Bien. Una vez copiado, damos el teclado control más C o das clic derecho y le das la segunda opción que dice copiar. En ambos casos, te va a salir como que una línea verde rotando alrededor de todo el rango que hayas seleccionado. ¿Correcto? Una vez que tengas eso, te posicionas en el lugar donde quieres pegar. Yo quiero pegar en la M11, ¿correcto? Entonces le das clic derecho, te vas a la cuarta o la tercera opción donde dice pegado especial, das clic y te va a salir esta ventanita, esta nueva, ¿correcto? Te vas a la última parte donde dice transponer, le das clic y le das aceptar, clic en aceptar. Das clic en transponer y después le das clic en aceptar. Y ahí ya podemos ver que se ha pegado de esta manera, como tal como queríamos, ¿correcto? Ya, bien chicos, si todos ya tenemos eso, estamos, la zona marcada sigue girando la marcación. Bueno, si sigue girando, simplemente le vas a dar el teclado escape, dale, dale el teclado escape y ya desaparece. El escape está en tu teclado en la parte izquierda superior, ¿correcto? Bien, bien chicos, está bien. Bien, ya con eso ya tenemos toda esta parte. Ahora vamos a pasar a otro temita que es el combinado de celdas, ¿correcto? ¿Qué es el combinado de celdas? Como ya habíamos trabajado la clase anterior, a una celda se le conoce esta, ¿no? Por ejemplo, cada celdita tiene un nombre, ¿correcto? El nombre de las celdas, por default, el Excel se le conoce, por ejemplo, yo estoy en esta celda, yo lo conozco con el nombre B14,
porque es la columna B y la fila 14. Yo me voy aquí a esta celda, selecciono, este por el nombre es el C16, ¿correcto? Se lee por la columna, que sería C, y la fila 16. Eso es una celda, ¿no? El nombre, ¿correcto? Más adelante vamos a aprender en cómo asignamos un nombre a una celda, cómo asignamos nombre a un rango y todo eso, ¿dale? Por ahora nos quedamos con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora con esto de combinar celdas? Pasa que cuando nosotros habitualmente escribimos, no sé, queremos escribir clase teórica de Excel. Si nosotros escribimos esto, podemos ver que sobresale el Excel, ¿correcto? Podemos configurar, sí, como ya les dije, en esta parte superior, puedes mover el ancho o el ancho, la altura de la celda y puede quedar de esa manera, ¿no? Así. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Habitualmente lo que se hace y es más cómodo es que nosotros aprendamos a combinar celdas. Es decir, yo quiero juntar esta celda con esta celda. ¿Correcto? Tengo dos celdas y yo quiero unirlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es lo primero. Damos clic en la primera celda, clic derecho. Presionando clic derecho, seleccionamos o seleccionamos las dos celdas, ¿correcto? Una vez que estén seleccionadas, nos vamos a ir aquí en el botón o en la lista de comandos que nos permite hacer Excel, ¿no? En esta parte, en inicio, dan clic inicio, les va a salir la opción combinar y centrar. Si dan clic en esta opción, podemos ver que ya se combinó, ¿no? Lo que eran dos celdas, ahora solo es uno. ¿Correcto? ¿A todos les salió eso? ¿Todos pueden combinar celdas? Sí, correcto, voy a repetir. Jaime. Elizabeth, por favor, ¿puede darle pase a Jaime para que pueda hablar? Okay, listo, adelante, Jaime. Parece que se les dio por accidente. Ya, dale. Ya, si salió, voy a volver a repetir para que todos lo tengan claro. Nosotros, para combinar celdas, tenemos que seleccionar lo que queremos combinar, ¿no? En este caso, como les dije, yo quiero combinar esta celda más esta celda, ¿correcto? Y aquí tengo dos celdas, la primera y la segunda, la celda H19 y la celda I19, ¿correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí escribo, como dije, clase teórica de Excel, no, teórica, ahí voy a dejarlo, pueden ver que este texto sobrepasa en la primera celda, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono las dos celdas que quiero unirlas, selecciono los dos, me voy arriba al botón inicio. Doy clic en inicio y me va a salir en esta parte de grupo de comandos, te sale la opción combinar y centrar. Damos clic en combinar y centrar y podemos ver que automáticamente se combinan las dos celdas, ¿no? Lo que eran dos, ahora se vuelve una sola celda. ¿Pudieron observar? Y si nosotros, yo por ejemplo, voy a ver aquí, vemos que debajo de esa celda combinada sí se mantienen las otras dos celdas por separado. Y superior también están las otras dos celdas. ¿Pudieron notar? Chicos, ¿les salió a todos esa parte de combinar? Bien. Ya. Patricia, vamos a repetir una vez más. Para nosotros poder combinar celdas,
seleccionamos las celdas que queremos combinar, ¿correcto? Yo quiero combinar, por ejemplo, este grupo de celdas, ¿no? Dale. Yo quiero combinar la celda D15, E15, F15, D16, E16, F17. Quiero combinar la celda D17, E17 y la F17. Si yo quiero combinar todas estas celdas, lo que hago es selecciono todo. Clic derecho y seleccionas todo. ¿Correcto? Una vez que tengas seleccionado, te vas a ir al botón inicio. Haz clic en inicio y te va a poner la opción en este opciones de comandos, te va a dar la opción combinar y centrar. Debajo de ajustes de texto está la opción combinar y centrar. Das clic sobre ello o clic derecho, no, clic izquierdo, perdón, sobre ello, das el clic y automáticamente se combina la celda que queremos. ¿No? Ahora sí pudieron hacerlo. Ya, bien. Si a todos ya les salió, está súper, chicos. Lo que sí, al finalizar voy a repetir, vamos a tener una actividad o un casito. En esa actividad voy a volver a repetir lo que es el pegado especial, el combinado de celdas, vamos a repetir lo que es todos los temitas que hemos ido viendo hasta ahora, lo vamos a repetir. Así que tranquilos, ¿dale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, vamos a repetir aquí, bueno, ya mejor directo, nos vamos a ir a esta parte. Vamos a realizar este registro de asistencia, ¿correcto? Bien. Chicos, antes de pasar a esto, voy a, igual, en la otra clase vamos a tocar a mayor profundidad las opciones de edición de celdas, pero aquí quiero de todas maneras explicarles ya algo introductorio, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una celda, nosotros podemos hacer muchos procesos o muchas cosas con ella misma, ¿no? Como darle formato, darle color, podemos hacer de estas que el tamaño o el borde que tiene esta celda sean con puntos, sean líneas un poco transparentes y todo eso. Dale, una celda, así como la pueden ver por default, el Excel te da ya marcado, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es conocer un poquito más qué formatos o qué colores o de qué manera podríamos diseñar nuestra propia celda, ¿ya? Por ejemplo, todos se van a ubicar en la celda C18, ¿dale? En la C18. Se van a ir aquí a la cinta donde dice, o a lo que dice el grupo de comando fuente, ¿dale? Y le van a dar clic donde dice todos los bordes, ¿dale? Es la tercera, quinta, sexta opción. Le van a dar todos los bordes y como pueden ver, esta celda se marca o tiene una marcación más clara, ¿no? De color negro, ¿dale? Entonces, cuando tú seleccionas un rango también de celdas, puedes hacer lo mismo. Te vas aquí al grupo de comandos en fuente, este cuadrito que te sale, das clic, y lo que dice la sexta opción, das clic y te sale así marcado todas las celdas. ¿Correcto? Entonces, a esta misma celda nosotros podemos darle color. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vamos igual a la cinta de fuentes. Al costado del cuadrito que ya les dije para darle borde, le vamos a dar, hay una pestañita que se conoce color relleno. Le vamos a dar clic sobre ello y podemos seleccionar el color que queramos para esa celda, ¿correcto?
Por ejemplo, yo le voy a dar color verde. Le doy clic y podemos ver que la celda se pinta de color verde. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todos llegaron? Ya, sí, ya una vez más y seguimos avanzando, ¿correcto? Seleccionamos nuestra celda. En este caso voy a irme a la celda I10, ¿correcto? La celda I10, damos clic, nos vamos al botón inicio. En fuente tenemos esta opción, un cuadradito, ahí les debe salir un cuadrado con o cuadros pequeñitos que se llama todos los bordes, ¿no? O aquí te da. Das clic en la flechita que está al costado y ahí le dan lo que es la sexta opción donde dice todos los bordes. Yo le doy clic en todos los bordes y me sale la celda más marcada a comparación de los otros, ¿no? Ahí puedo ver que está bien negrita. Entonces, ahí te mantienes y para darle color a nuestra celda, del cuadrito donde le diste para el borde, al costado dice la opción de color de relleno. Le vas a dar clic en la flechita, ahí parece una lata de pintura que está, le das clic derecho o clic izquierdo, perdón, y seleccionas el color que quieres, ¿no? No sé, yo quiero el color rosa, por ejemplo. Doy el clic y ya se pinta mi celda. De esa misma manera podemos hacer con varios, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono todo este rango de celdas, me voy a darle color aquí y le doy, no sé, color azul o celeste. ¿Correcto? De esa manera vamos a ir pintando nuestras celdas. ¿Sí? ¿Todos llegaron ahí? Aika, es lo que habíamos mencionado con el mover datos, el control X y el control V, que te permite mover todo y formato. Bien, chicos, ya. Entonces todos ya sabemos cómo pintar una celda, ¿correcto? Sabemos cómo pintar, sabemos cómo darle un borde. Adicional, vamos a ver posiciones en cualquier celda, en esta que hemos seleccionado, en la C18, vamos a darle un borde especial, por ejemplo. Ahí está, nos vamos aquí a los bordes donde ya les indiqué, al botón de bordes, bajamos y ahí si ustedes pueden seleccionar, ¿no? Mira, aquí dice, la primera dice borde inferior. Es decir, nuestra celda solo va a tener un borde en la parte inferior. El borde va a estar en la parte superior, en el lado izquierdo, lado derecho. Aquí sin borde, como estamos viendo, como el Excel te da por default, tenemos todos los bordes, tenemos bordes externos, o sea, todo lo exterior nomás se va a llenar de bordes, borde exterior grueso, borde doble inferior, un montón de opciones. Esto es ya al gusto de cada uno, ¿no? Cómo quiere tener su diseño de bordes, ¿correcto? Y si queremos tener ya algo más, no sé, un poquito más personalizado, lo que hacemos es nos vamos en la misma opción. En la parte final dice más bordes, ¿correcto? Si nosotros le damos clic en más bordes, aquí podemos nosotros seleccionar, ¿no? Si quieres un borde al estilo así, bien gruesa, bien delgada, con puntos y todo ello, ¿ya? Eso. Bueno, hasta ahí, entonces ya todos estamos bien, ¿correcto? Miriam, coméntame. Lisbeth, por favor, dale el paso a Miriam. Miriam, tu audio se encuentra habilitado.
Tener cuidado, estimados, al momento de levantar la manito para que no haya confusiones y poder seguir con la clase. Ya, chicos, sigamos. Entonces, hasta ahora ya hemos aprendido cómo le damos diseño a nuestra celda, cómo le damos color, qué tipo de borde le vamos a dar y todo ello, ¿correcto? Repetir que también combinar celdas es simplemente seleccionar todo el rango que queremos y le damos en esta parte, en el botón inicio y en esta parte de comandos, combinar y centrar, y ya tenemos combinado la celda. A esta celda combinada le damos un color, lo voy a dar de color verde, ahí está, la celda combinada de color verde, claro, ¿no? Eso. ¿Correcto? Ya, otra cosita que aquí vamos a aprender es, por ejemplo, aquí tenemos, aquí cuando tú escribes dentro de las celdas cualquier cosa, ya, por ejemplo, pongo, no sé. Pongo Abel así y por default el Excel te escribe los nombres de manera horizontal, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo ponemos de esta manera. O sea, cómo configuramos el Excel o la celda para que esta se pueda escribir de manera horizontal, no, perdón, de manera vertical, ¿no? Así como se ve aquí en promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos, por favor, me siguen. Se van a ubicar en la celda B13, ¿correcto? En la celda B13, lo primero que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, ¿correcto? Vamos a seleccionar las celdas B13, B14 y B15, ¿correcto? Seleccionamos las tres celdas, vamos a darle bordes, ¿correcto? Vamos a darle todos los bordes a los tres y también le vamos a dar color, ¿correcto? Le voy a dar de color amarillo, ¿dale? Asimismo, vamos a combinar estas tres celdas. Ya está combinada, ¿correcto? Dentro de ello vamos a escribir Victoria o cualquier nombre pónganlo ustedes. O Víctor, Víctor, Victoria, lo que sea. Yo voy a poner Víctor en este caso. Si yo escribo Víctor, por default, siempre se acomoda en la parte inferior, ¿ya? Así que nos vamos a dirigir al grupo de comandos alineación. Vamos a darle clic aquí en el centro, ¿correcto? Alinear en el medio, te dice. Le doy clic y podemos ver que ya nuestro dato está bien alineado, está en el centro y todo, ¿correcto? Ahora, este dato yo voy a invertirlo, ¿no? Como está escrito de manera horizontal, quiero que se vea de manera vertical. Vamos a darle clic derecho en esta celda, clic derecho. Vamos a darle a alguien. Levantó la mano. Miriam. Elizabeth, Miriam quiere comentar. No, maestra, ha bajado la mano, seguramente por accidente. Bueno, ya la volvió a levantar. Miriam, ¿tienes Dale, consulta? levanta, por favor. Miriam. Talía, ¿tienes consulta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, no, ¿cómo hago para eliminar las líneas? Uno no me perdí ahí en eliminar las líneas. O sea, lo sombreé todo las tres que indicó, pero me aparecen las líneas. ¿Cómo hago para eliminarlas? Ah, ya sí, es que aún no le has dado combinar, Miriam. Cuando tú Ah, ya sería. sombreaste estas tres, por ejemplo, ya Ajá, sí. le diste estas líneas, te sale Ajá. así, ya le diste el color y Ajá, todo, te sigue saliendo las sí. líneas, ¿correcto? Sí. Entonces, vuelve a seleccionar los tres y dale clic Ah, superior que dice combinar y Claro, centrar. ajá. Y Ah, ahí ya se combinó, ya. Ah, ya, ¿correcto? okay, ya.
A eso se le llama combinar celdas, como ya se ha mencionado, ¿ya? Entonces, chicos, una vez que tenemos combinado esta celda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos clic derecho sobre ello, vamos a dar en casi, en aquí tienen una opción donde dice formato de celdas, ¿correcto? Dan clic o clic izquierdo en formato de celdas y te sale este cuadro, ¿correcto? Todos, todos. Este cuadro, dentro de ello vamos a encontrar muchas opciones. Nosotros ahora nos vamos a centrar en que la palabra escrito Víctor, que está de manera horizontal, pase a estar de manera vertical, ¿correcto? Y eso se hace exactamente en esta opción donde dice alineación, ¿correcto? En alineación podemos ver aquí, dice Lori. En esta parte derecha dice orientación, aquí dice texto. Pueden ver que este es como una especie de reloj. Cuando está ahí al centro en el rojo, aquí, si yo lo muevo para aquí, doy clic aquí, 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 puedo ver el texto cómo se va orientando, ¿correcto? Entonces, si yo quiero ponerlo de manera vertical, simplemente lo doy al último puntito que tengo. ¿Vieron? O si ya aquí manejan los números, pueden poner que son 90 grados. Pues no, 90 grados es de manera vertical ya, ¿correcto? Entonces, una vez que esté ahí, vamos a darle aceptar. Si yo le doy aceptar, podemos ver que Víctor ya se puso de manera vertical, ¿no? ¿Correcto? ¿A todos les salió eso? ¿Sí? ¿Todos pudieron cambiar el...? ¿Sí? Sí. Gabriela, no te sale el reloj. Repita, bien, ya. Voy a repetir de manera bien rápida, cuatro ejercicios, cómo entró el nombre, eso no me sale, me sale tamaño. Sí, lo no puedo eliminar las líneas. Ya, a ver, volvamos a repetir. Se van a cualquier celda, correcto. Yo me voy a ir a la I13, selecciono. ¿Ok? Yo selecciono 3, 4, 5, las celdas que tú quieras. ¿Ya? No sé, yo voy a seleccionar esta cantidad. Ustedes seleccionen menos, más, lo que sea. Y si no quieren, solo una celda. En mi caso, voy a seleccionar todas estas celdas, que son 5 celdas, ¿correcto? Y me voy a ir a esta parte donde dice, directo me voy a ir a donde dice combinar y centrar. ¿Ya? Le voy a dar eso y vieron que se combinó. Le voy a dar un colorcito que sea de color esta, ¿ya? Ya está. Dentro de ello voy a dar doble clic o doy clic y en esta parte escribo. Yo siempre trabajo así, doble clic y escribo el nombre. Quiero escribir Marcos, ¿ya? Doy enter y por default, cuando yo tengo una celda bien amplia, el texto se acomoda en la parte inferior. Voy a darle clic aquí, ¿no? En alinear medio para que esté al medio, ¿ya? Una vez que esté ahí, lo que hacemos es lo siguiente. Damos clic derecho. Nos vamos a esta opción donde dice formato de celdas. Damos clic izquierdo o clic, damos en formato de celdas y nos va a salir esta ventana. O este cuadro de diálogo, ¿correcto? Una vez que nos haya salido esto, por default te bota aquí en la opción alineación. En esta opción, lo que nosotros vemos en la parte derecha, dice, el texto ahora, en este momento, así escrito de manera horizontal, se encuentra a la mitad. Texto está a la mitad. Entonces, tú puedes poner aquí abajo donde dice grados,
borra ese 0 y ponle 90 grados, escribe 90 y dale a aceptar. Si le das eso, pueden ver que Marcos ahora se ha invertido. Ahora ya está de manera escrito, de manera vertical. Ahora sí, todos. Ya, bien chicos, ahora sí, sigamos. Ángel, coméntame, Ángel. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, buenas noches. Coméntame, Ángel. Profe, disculpe la molestia, si podría repetir una vez más. Lo Ah, estoy haciendo y no me sale. ¿qué es lo que no te sale, Ángel? Ángel. Sí, profe, buenas noches. ¿Es lo que no te sale? Ya hice el cuadrado, como usted dice, 5. Y de ahí me voy, ¿a dónde me voy, mi hijo? Después A ver. de poner nombre, pongo cualquier nombre como usted dice, ¿no? Sí, pon cualquier nombre. Pero primero agarro como cinco casillas Celdas, ajá. y de ahí me voy a centrar. Combinar y centrar, dale clic. Combinar y centrar. Correcto, ajá. Ah, ya, clic. ¿Sí? Ya. Ya. Y ahora sí, lo que eran cinco celdas se volvió una sola celda, ¿correcto? No, 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 A no, ver, pues visualiza mi pantalla ya. un momento. Dale, dale, visualiza aquí. Te vas a ir a una celda cualquiera. Mira, yo por ejemplo quiero esta celda D30, ¿ya? Esta y esta, la D o la E30, ¿correcto? Correcto. Ya. Selecciono las dos. Ya. ¿Ya? Y te sale esta, así esta formita seleccionada, ¿no? Como que algo verde. Sí. Ya. Claro, sí. Te vas a ir al botón inicio. ¿Ya? Das clic en inicio y te va a salir esta opción donde dice ajustar texto y combinar y centrar. ¿Tienes esta opción? Inicio, me voy al inicio, ya inicio. Y luego Y das en. ¿Tienes la opción ahí. de combinar y centrar? Ah, combinar y centrar, combinar. No, insertar, disposición, fórmulas, alineación, No, fuente. no, 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 no. Donde pusiste inicio, dale clic en inicio. Ya. Ya. Baja en inicio. Mira, mira mi pantalla. Está clic en inicio. Te vas a ir a esta parte donde dice combinar y centrar. Vale, voy a hacer ajedrez. Ya. A ¿Lo tienes? ver, combinar y centrar. A ver, permíteme. Combinar y centrar. Ah, ya, sí, correcto. Dale clic en eso. Sí, clic. Y podemos ver que la celda que tenías dos celdas seleccionadas ahora se convirtió solo uno, ¿cierto? Sí, profe, sí, correcto. Ya. Ahora dentro de ello escribe cualquier nombre. Yo voy a escribir Marcos. Ya. Dale. Ya. A ese nombre ahora dale clic derecho Es o clic anti. derecho. Ajá. Y te va a salir esta, este cuadrito. Vas a poner formato de celdas. ¿Correcto? Vas a darle clic sobre formato de celdas. Ya. Clic y te va a salir este cuadro. ¿Correcto? Sí. Y a donde dice grados, en la parte derecha, vas a, borras el 0 y lo pones 90. Ya. ¿Correcto? ¿Lo tienes? No, profe, ahí ya, sí. ¿Ves que no era clic izquierdo? De, cuando das marcos, ya te sale. ¿Puedes ver mi pantalla, por favor? Sí, Marcos, ya. Cuando das formato de celdas, ¿te sale este cuadro o no te sale? Sí, es, a ver, voy a poner clic derecho.
No, no me sale esa forma con Euclides, de hecho. Ya. Ah, ya, formato de celdas, ya. Sí. Ya, el formato de celdas me sale este, que no, Arial, forma normal, cursiva, pero es el que usted no. A ver, clic derecho. Vas a darle, en las celdas combinadas, clic derecho. Te vas a ir donde dice formato de celdas. ¿Tienes? Ya, formato de celdas, sí. Ya, formato de celdas. Dale clic, ahí dale clic. O sea, clic izquierdo, pues no, dale clic. Ah, clic izquierdo. Ajá. Ya, de acá, formato de celdas, a clic izquierdo. ¿Ahora sí te sale? No, no me sale. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mira. Alineación. Ah, ya, profe, sí, ya me salió en alineación. Puse después de ahí alineación, sí sale. Ya, claro, ya. Das clic en alineación y en esta parte escribe 90 grados, 90. Ya, solo escribe 90. 90. 90, una vez que has escrito, le das aceptar. Ya. Y puedes ver que ya se ha puesto de manera vertical, ¿no? Entonces, como solo has seleccionado una celda, te vas a ir aquí a la 30 en mi caso, y aquí te va a dar una opción tipo una flecha y una línea, ¿no? Cuando das en esa y lo estiras hacia abajo, así, así, y ya se acomoda, ¿ves? Tenemos marcos. Dale. Ya. Y ya, ese es el ejercicio que estamos haciendo. Ah, profe, muy amable. Dale, dale, dale. Ya, bien. Bien, chicos, continuemos. No puedo eliminar, a ver. De su pantalla. Chicos, más grande, ya estoy en 120. Si a 130 vamos a trabajar, ¿ya? Bien, chicos, ya hasta ahí ya sabemos combinar celdas, sabemos darle formato a nuestras celdas, sabemos darle color a nuestras celdas, sabemos acomodar el texto, ¿no? De manera horizontal, de manera vertical y de todas las maneras, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a ir a la actividad 1 que tenemos, que es elaborar este formato. Ya, vamos a elaborar esto que se llama registro de asistencia, ¿correcto? Aquí vamos a poner en práctica lo que hemos visto en la primera clase, la creación de series, el copiado y pegado, la combinación de celdas, color de celdas, el formato de todo, ¿ya? Para borrar, simplemente hay muchas maneras de borrar, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres borrar solo simplemente el dato o el contenido de la celda, te posicionas sobre ahí y das clic suprimir y se borra. O das clic y pones borrar, la tecla que es de borrar también se borra, ¿correcto? Y si tú quieres quitar la combinación de celdas, das clic sobre lo que has combinado y vuelves a dar clic donde dice combinar y centrar. Porque si tú te vas ahí, puedes ver que está como que marcado, ¿no? De color medio sombreado. Significa que en esta celda se está aplicando este formato. Entonces, si tú le vuelves a dar clic, puedes ver que ya se quita el formato, ¿no? Y vuelve a las celdas individuales. Deja de estar combinada. ¿Correcto? Buena pregunta. Eso se me estaba pasando, chicos. Pero de esa manera. ¿Talía, se entendió? Bien, ya. Ya, chicos, ahora pasemos lo que es a la actividad, como les iba mencionando. ¿De acuerdo? El objetivo de ahora, en la media hora que nos queda, va a ser realizar este registro de asistencias, ¿correcto? Bien, chicos, vamos a hacerlo paso a paso todos juntos. Por favor, me siguen. A quien no les salga, me avisa. La idea es que todos tengamos al finalizar la clase este registro bien hechito. ¿Dale? Bien, ya. Empecemos. Todos nos vamos a ubicar en la celda. Aquí, ¿ya? Nos vamos a ubicar en la celda de 25. ¿Ya? ¿Todos estamos en la celda de 25?
Ya, una vez que tengamos la celda D25, vamos a seleccionar, ¿correcto? No, para hacerlo más fácil, vamos a empezar lo que son por los números, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿vale? Ya, chicos, empezamos. El loguito vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer un primer combinado, ¿no? Ya. Vamos a agarrar tres celdas, chicos. Agarren la celda 30, 31 y 32. ¿Ya? Una vez que tengan seleccionado, vamos a darle combinar esas celdas. Combinar y centrar. ¿Todos llegaron a combinar la 31, 30, 31 y 32? ¿Sí? Chicos, ¿todos llegaron a combinar? Bien, ya. Una vez que tengamos combinado esa celda, vamos a escribir lo que dice número, ¿no? NRO. Dale. Ya, bien. Como les dije, cuando escribes un texto, se acomoda de manera así como que inmediata en la parte inferior. Vamos a darle clic donde dice aquí en alineación, ya en alineación. Esta de aquí, el del medio, ¿ya? La que dice alinear en el medio, clic. Y ya se subió, ¿no? Ya se puso al medio nuestro texto de número, ¿correcto? Todos estamos ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? De número vamos a seguir debajo, en la celda 33, vamos a escribir esta serie, que es 01, 02, 03, 04, 05, 06, ¿correcto? Si yo quiero escribir 01, no se puede, no me permite, me bota solo uno, ¿correcto? ¿O alguien pudo poner el 0 y el 1? No se ve mi pantalla, ¿por qué no se ve? Sí se ve, ya. Maruja ahí reinicia o algo, ya. Bien, chicos, como no se puede poner el número 01, solo se puede el 1, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes escriben 01 y como desaparece el 0, vamos a hacer sobre el 1, vamos a dar clic derecho, ¿dale? O no, una manera más fácil, vamos a hacerlo así, clic ahí donde queremos acomodar que es el 1, ¿dale? Nos vamos a ir donde dice en el grupo de comandos donde dice número. Vamos a dar clic donde dice general. Hay una flechita al costado. Y vamos a dar en esta parte donde dice más formatos de número. ¿Dale? En más formatos de número, vamos a dar clic en la última donde dice personalizada. ¿Correcto? Y donde dice general. Debajo de ello hay un 0. Le vas a dar clic en el 0 y vas a dar clic ahí donde dice en tipo, vas a agregarle un cerito más. Le agregas un cerito y le das a aceptar. Ahí podemos ver que ya nos aparece 01. ¿Todos pudieron hacer eso? No, sí. No. Ya, voy a repetir con el segundo. Dale, dale, ya. A ver, chicos, para el segundo debería ser el 02, ¿correcto? Como tenemos aquí de muestra, es 01, 02. Cuando quiero poner 02, doy Enter y desaparece el 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca el 0 delante del 2? Hacemos lo siguiente. Damos clic aquí donde tenemos el 2, ¿ya? Nos vamos a ir. En esta parte de aquí donde dice número, aquí, en general, aquí, damos clic en general, a la derecha hay una flechita hacia abajo, nos vamos a ir al final, al último, donde dice más formatos de número. ¿Correcto? Damos clic en más formatos de número
Y nos vamos también al final donde dice personalizada, al final, clic en personalizada, ¿correcto? Una vez que hayamos dado clic en personalizada, en la mano derecha o al costado, nos sale, dice general, 0, 0.00, numeral, coma, numeral, numeral, 0, numeral, coma, numeral, numeral, 0.00 y así. Nosotros vamos a seleccionar la segunda que dice 0, solo un 0. Clic sobre eso. Cuando le hemos dado clic, en la parte superior donde dice tipo, abajito, hay un 0. Das clic y le agregas otro cerito. En esta parte tienes que tener dos ceros, ¿correcto? Cuando ya tengas dos ceros ahí, aumenta un 0, bueno, cuando ya agregaste, le das aceptar, clic en aceptar. Damos clic en aceptar. Y ya nos sale el 02. ¿Todos les salió, chicos? Sí, Camila, ahora vamos a hacer ello. Sí, sí, no te preocupes. Pero quiero que todos todavía les haya salido eso. Sí, sí, Daniel, ahora voy a explicar cómo hacemos automáticamente ello. Correcto. Bien, chicos, ya si todos llegaron ahí, continuemos. Mira, cuando nosotros ya tenemos esto, 0102, como en la primera clase les dije, nosotros cuando trabajamos con un montón de datos no vamos a estar redactando, pues, ¿no? 02, 03, 04, 05, un montón, ¿no? Ahora es pequeño, hasta el 6. ¿Pueden hacerlo manual? Sí pueden hacerlo, pero ¿te toma tiempo? Sí te toma tiempo. Entonces, lo que hacemos es dos cosas bien simples. Uno, es que nosotros, cuando queramos ingresar este tipo de datos, seleccionemos nuestro rango de datos, seleccionar, no sé, hasta aquí, y le das en lo mismo, en general, o sea, sin llenar los datos, ¿no? Seleccionas, das general, más formatos, personalizada, en el cero, le agregas un cero y ¡pum!, le das aceptar. Con eso, cada vez que tú, mejor lo voy a hacer, seleccionamos todo, general, más formatos, personalizada, en el 0, aquí voy a aumentar un 0 más, aceptar, y así cuando yo ponga el 01, el 02, 03, ya puedo poner, ¿ve? ¿Vieron? Esa es una manera, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer es como ya hemos ido aprendiendo. Si ya tenemos estos dos, el 01 y el 02, entonces nosotros seleccionamos estos dos datos, y nos posicionamos en la parte inferior derecho hasta que nos salga esta cruz, ¿ya? Cruz negrita. Y arrastramos 3, 4, 5 y 6. Y ahí ya nos sale todo lo que queremos. ¿Todos llegaron hasta ahí? Sí, chicos, todos, todos. Chicos, todos hasta ahí, ¿no? Ya tenemos hasta el 6. Permiso, me sale, dice. Ángel, coméntame, Ángel. Vamos. Elizabeth, por favor, dale el pase a Ángel. Ya está habilitado. Marianela. Profe, buenas noches, disculpe la molestia. Coméntame. Ya, profe, hice lo mismo en metodología, pero yo puse 1 y cuando bajé, todo sale 1, 1, 1, 1, 1. No sale 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque eso es, Ángel, como en la primera clase repetido. Cuando son series, textos, es suficiente con que tú pongas solo una palabra, enero, por ejemplo, y arrastres, ¿ve? Va cambiando. Pero cuando se trata de series de números, es necesario que se complete los dos primeros. Por ejemplo, 1 y 2. Entonces, si yo tengo los dos, ahí sí arrastro, ya va cambiando. Chicos, esto se explicaba en la primera clase, atentos. La idea es que vayamos tomando apuntes, vayamos preguntando, en caso no les salga. Está bien, Ángel, vale la pregunta, está muy buena. Pero vayamos también, chicos, tomando apuntes de lo que se va comentando. ¿Dale? Ángel, ¿pudiste hacerlo? ¿Ahora sí? ¿
completa el segundo dato más de 0,1 ya pusiste, completa el 0,2, posterior a ello recién jalas, ¿correcto? Profesor, una consulta. En caso, como usted indica, cuando son números, siempre va a ir dos números para poder jalar y ser la continuación de los demás números, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y por cuando ejemplo, son letras, solo uno. Es solo uno, ¿verdad? Correcto. Ok, ok. ¿Ya? Hasta ahí todos llegamos, chicos, ¿sí? Otra cosita a recordar, como les dije en la primera clase, cuando son números, el Excel por default te bota el ordenamiento hacia la derecha. Y cuando son letras, siempre me bota a la izquierda de la celda. Números a la derecha, letras a la izquierda. Eso también siempre recuerden, ¿vale? Entonces, si nosotros dejamos así nuestros números, está feo, pues, ¿no? A la derecha y así. Queremos que esté todo al medio. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo el rango de números y le damos arriba, en alineación, le damos en la centrar, dice. Clic aquí y clic arriba para que esté en el medio, en el centro. Y podemos ver que ya se ordenó bien bonito, así tal como nos muestra en el modelo. ¿Correcto? Todos llegaron hasta ahí ordenado y todo. ¿Sí, chicos? ¿Sí, todos bien? Presente, yo repito la misma secuencia de los números, pero el segundo dígito me sale repetido el número, o sea, el número 2. ¿Cómo así? ¿Pusiste el 01 primero, después 0, el 02? 02 y al momento de hacer el tercer procedimiento no me sale, me sale todos los números iguales. Ya, mira, cuando selecciona el 01 y el 02, los dos, ¿ya? Te posicionas en la parte inferior derecha hasta que te salga el cursor de color negrito, una cruz negrita. ¿Te sale? Ya. Das clic y arrastras hacia abajo. Mira, te va completando 3, 4, 5 y 6. Sueltas y ya se completa automáticamente. Dale, dale. Ya me salió. Bien, 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 gracias. Bien, chicos. Dale, dale, Mariela, está bueno eso. Ya. Entonces, si ya tenemos ello, ya hemos completado toda esta primera parte, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, chicos? Nos piden nombre del alumno al costado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ya hemos combinado estos tres celdas, 30, 31 y 32 con número, ahora combinemos nuestras celdas, estas tres, pero seis celdas en total, de la D a la E y de 30 a 32. Todos están viendo, ¿no? ¿Sí? Seleccionemos todo, igual le damos combinar y centrar, clic. Y ya tenemos combinado. ¿Sí? Profesor, disculpa, ¿qué letras fue? La letra D y E, columna D y E, y las filas 30, 31 y 32. Así, las seis celdas, que está al costado del número. ¿Ya? Para tener este mismo formatito. Todo esté bien ordenadito y bien bonito. ¿Todos pudieron combinar? Una vez que hayan combinado, vamos a escribir sobre ello. Doble clic y escribimos nombre del alumno. ¿Correcto? ¿Todos escribieron? Después de ello, pasamos a darle alineación a nuestra celda. El texto, nos buscamos en la parte de alineación, ponemos alinear en el medio clic y ya está en el medio. Todos tenemos esto, chicos, en el medio. ¿Sí? Bien, si todos ya tenemos ello, continuamos.
En la fila 33, debajo del nombre del alumno, también vamos a combinar la celda D y la E. Seleccionamos los dos y damos combinar y centrar. Pasamos al número 2, seleccionamos también los dos, combinar y centrar. Abajo también combinar y centrar y todo. Si quieren, pueden hacer de la siguiente manera. Seleccionan los dos, presionan control, seleccionan los otros dos de abajo, los otros dos de abajo y le dan combinar y centrar. Con eso ya se combina todo. Tenemos ya combinado. ¿Todos llegamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Ya, ponemos nombre del alumno, vamos a escribir como alumno 1, ¿correcto? Así lo voy a dejar, como alumno 1. A ver, ¿quién me dice cómo podemos completar ahora todo en automático para no estar escribiendo alumno 2, alumno 3, alumno 4, alumno 5, alumno 6? O vamos a tener que escribir alumno 2, alumno 3, alumno 4. A ver, chicos, ¿quién me dice cómo hacemos? Se arrastra, bien Angie. Se jala nomás, bien Hugo, María, buenazo, Mayra, bien. José, no es necesario que pongamos alumno 2, ¿ya? Porque como dije, cuando es un número necesitamos dos datos, pero cuando es solo este texto, simplemente podemos arrastrarlo y ya. ¿Correcto? Se selecciona y baja. Bien, bien, chicos. Todos bien ahí, bien. Ángel, coméntame. Bien, chicos, ya. Entonces, sigamos. Profe, buenas noches. Coméntame. Acá agarré el 30, el 31, puse el nombre del alumno y quiero centrarlo. Y cuando quiero ir al inicio para centrar... no me deja. Cuando escribiste alumno 1. Nombre del alumno. Ya, nombre del alumno. Das clic en nombre del alumno. Te vas a ir a inicio, en esta parte donde dice alineación. Vas a dar clic a los dos que están en el medio. Aquí y aquí. Alineación. Ahí. Ya, con eso ya debería estar al medio, ¿correcto? Sí, correcto. Ya. Muy amable, gracias. Ya, dale. Bien, chicos, avancemos. Ya tenemos toda esta parte. Ahora vamos a empezar lo que hice con semana 1, 2, así, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Encima de nombre del alumno, ¿ya? O vamos a empezar por acá. Como aquí está, dice semana 1, solo tiene 3 días, nosotros vamos a acomodarle a 5 días, ¿correcto? ¿Ya? Para que sea 20 días. Entonces, ¿cómo hacemos? Debajo del alumno, en la celda F32, vamos a escribir ya el 01. ¿Dale? Como les dije, si no se puede, lo que vamos a hacer es copiarnos del primero. Ya lo que hemos escrito, ponen control C y aquí vamos a pegar con control V para que se copie todo y formato. ¿Ya? Control C, chicos, al 01, control C, pegan en la F32, control V y ya tenemos. Se copian el 02 de la misma manera, en la celda G32, control V. Y esto ya todos sabemos, tenemos que arrastrar ¿hasta dónde? Hasta 20, ¿correcto? Hasta 20. ¿Ya? O antes que hagan eso para que no se les haga así súper largo y complicado, vamos a hacer lo siguiente. Posiciónense en la columna F, que les salga esta flecha hacia abajo, ¿dale? Cuando les ha salido eso, presionen, siguen presionando esa, en la flecha hacia abajo, y seleccionen hacia la derecha. ¿Ya? Y vamos a acomodar en esta parte de esta manera. Así, para que se hagan cuadros bien pequeñitos. ¿Todos pudieron hacer eso? Chicos, todos.
¿Sí? Chicos, ya todos tenemos hasta esa parte, ¿no? Ya. Mira, como les he dicho, vamos a. Pero sí ya tienen escrito los números todos, ¿no? Y si no lo tienen, igual, lo que van a hacer es lo siguiente. Si ustedes se posicionan aquí en la columna F, ya, en la columna F, dan clic aquí en la parte superior. Les va a salir como una flecha hacia abajo. ¿Pueden ver? Una flecha hacia abajo de color negro. ¿Dale? Dan clic. Una vez que le hayan dado clic, como ven, se selecciona toda la fila. ¿Ya? Perdón, toda la columna se selecciona. Entonces, lo que van a hacer es dar clic y seleccionar todo. Así, seleccionen así, hasta donde quieran tener datos. Una vez que esté seleccionado, se van a posicionar en cualquiera de estos, pero en el medio, en la línea, donde les salga una flechita para la izquierda y para la derecha. Y van a mover un poquito para que el ancho de sus columnas se haga más delgada. Por ejemplo, quiero así y pum, se hizo más delgada, ¿no? ¿Ya? ¿Pudieron hacer eso todos? Repetir con los números. Ya. Voy a repetir los números. A ver. Control C a lo que ya tenías, a esto, al 01. Control C, control V. Pégalo ahí. El 02 también. Control C y para que pegues, control V. Seleccionas los dos y arrastras de la misma manera que hemos hecho. Y automáticamente salen los 20 dígitos. ¿Correcto? Todos chicos así. Ya. Una vez que esté así de los 20, encima vamos a combinar ahora 5, ¿dale? Las 5 celdas. Desde la F hasta la J. Combinar. Después combinamos los otros 5. Combinar. Y si quieres, bueno, mejor así, combinas los 5 y combinas los 5, ¿correcto? Una vez que esté combinado los 5, vamos a escribir aquí, semana 1, bien, y de la misma manera arrastramos, ¿no? Como todos tienen el mismo tamaño, de semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Correcto? Hasta semana 4, todos tienen de esa manera. Encima de ello vamos a combinar todo y vamos a poner asistencia. Mes junio. ¿Correcto? Y listo. Ya tenemos toda esta parte. ¿Todos llegamos ahí? Ya, bien. Entonces, una vez que todo ello esté ya como hemos armado, vamos a combinar de la misma manera estos tres, ¿ya? Combinar y centrar, esto también combinar y centrar, esto también combinar y centrar. Y vamos a escribir aquí puntualidad, puntualidad, en formato más pequeño. Aquí es tardanza y aquí es falta. Y todo ello lo vamos a poner como formato de celdas, alineación y como les dije, los 90 grados, ¿no? Con eso ya tenemos esto de esta manera. ¿Correcto? Yo aquí lo voy a poner 10, esto lo voy a hacer un poquito más grandecito. Espérenme.
Ya tenemos puntualidad, tardanza y falta. Finalmente, vamos a seleccionar todo. Y le vamos a dar todos los bordes. Con eso ya tenemos nuestro registro, ¿ya? Los cuadritos pequeños, profesor, por favor, ¿cómo se ve chiquito las celdas? Ya. Ya, chicos. Miren, con esto ya deberíamos culminar. Como les dije, para nosotros hacer más pequeño las celdas, me voy a ir aquí. Primero, si yo quiero que todo esto, ya, que estoy pintando, se vuelva más pequeño las celdas, ¿no? Yo me puedo ir aquí a uno, al medio de las dos celdas, y me sale esta flechita, ¿no? Yo jalo para la izquierda, se hace más pequeño. El otro jalo, más pequeño, más pequeño. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer que las celdas sean más pequeñas del mismo tamaño y de un mayor rango, ¿no? Por ejemplo, esta cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos así, con la flecha que nos indica hacia abajo, arrastramos todo, manteniendo el clic, arrastramos hasta donde queramos, y nos vamos a esta flechita, tanto para la izquierda y la derecha, que nos muestra en el medio de ambas celdas, y hacemos más pequeño. Clic y arrastramos, ¿no? Más pequeño. Suelto y ya se hicieron más pequeños las celdas. ¿Se entendió? Ya, chicos, en todo caso, la otra clase vamos a ver los primeros minutos este tema. Ni bien iniciamos, vamos a completar, porque sí, esto nos va, tenemos que armar sí o sí este registro de asistencia, ya que nos va a servir para usar también, ¿no? Para nosotros poder usar el formato o el siguiente tema para poder ver, ¿ya? Bien, Celeste, bien ahí. Ya, ya, chicos. Igual esta última que estoy haciendo, esta plantilla, ahí Elizabeth se los va a compartir por el grupo de WhatsApp para que todos lo tengamos y en la otra clase podamos trabajar sobre esta misma. Ya, el objetivo final es que nosotros podamos tener algo así, ¿no? Como esta, por ejemplo, donde tengamos la asistencia, donde tengamos, esto ya vamos a trabajar con el formato condicional y todo ello, ¿ya? Listo, listo, chicos. En la otra clase continuamos. Bien, bien, chicos.